Continuamos ahora con Arancha Bomboy, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de producción de biometano a partir de biogás y el del diagnóstico y tratamiento de emisiones contaminantes procedentes de EDARS, plantas de tratamiento RSU o ecoparques, vertederos y otras plantas industriales. Desde el año 2021 es responsable de desarrollo de negocio en Suez Air Quality. Cuando quieras, Arancha compañeros. Hola, ahora. Buenos días a todos. Bueno, pues eh, lo primero voy a presentaros un poco a las dos empresas. Bueno, primero me presento yo, que ya me han presentado. Muchas gracias a la organización. Efectivamente, trabajo en Suez Spain. Eh, trabajamos eh, sobre todo para la calidad del aire, eh, fundamentalmente en España. Parece, puede parecer raro porque Suez... Eh, se dedica eh, internacionalmente todo lo que tiene que ver con la gestión del agua y de los residuos, pero en España eh, trabajamos más eh, directamente con la calidad del aire. En concreto, eh, como veis aquí, eh, hacemos primero un diagnóstico de lo que puede ser un problema de calidad del aire de una instalación, de una planta de tratamiento de, pues, de residuos, una depuradora, un proceso industrial. Eh, podemos hacer, por ejemplo, olfatometrías, estudios de, de emisión de contaminantes. Después tenemos una segunda, eh, una segunda pata del negocio donde lo que hacemos es la solución de estos problemas que hemos diagnosticado, que hemos detectado o que el cliente ya sabe que tiene, haciendo tratamiento de olores, tratamiento de emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Ahí dentro también tenemos toda la parte de los equipos de limpieza de biogás y producción de biometano de los que ahora os explicaré este en concreto. Y luego tenemos una tercera pata del negocio que se dedica a toda la modelización de, de la dispersión de los contaminantes, de la calidad del aire, de todos los eh, datos que obtenemos de las distintas instalaciones en las que trabajamos para poder ver si las mejoras que hemos eh, instalado o que hemos acometido son suficientes o si, por el contrario, pues necesitamos eh, acometer alguna otra para conseguir una mejor calidad. Del aire en el entorno de estas instalaciones. Eh, en concreto, eh, para la parte de, de producción de GNL, que es de lo que voy a hablar hoy, trabajamos con Guarsila. Tenemos un acuerdo de distribución en España con ellos. Es un, un líder en el, en el sector eh, marítimo y de la energía a nivel mundial. Eh, Guarsila lleva muchísimos años trabajando con el gas natural fósil. Y desde hace unos años para acá pues, también quiso eh, meterse en todo el mundo del, del biometano y del biognl, ¿no? dado la importancia eh, que podía tener este, esta compañía en toda la descarbonización del transporte pesado. En concreto tienen una, eh, una unidad de negocio de, gas, de soluciones para, de biogás, donde trabajan pues, más de 75 personas. Están tanto en Suecia como en Noruega. Eh, en total son 18.000 trabajadores en todo el mundo, o sea que es una empresa bastante importante. Y eh, nosotros en España, Suez, estamos trabajando con ellos, eh, desarrollando, bueno, todavía no no tenemos ningún proyecto, pero estamos estudiando varios proyectos en España ya para producir biogNL, porque. Eh, bueno, pues eh, como más o menos todos sabréis, ¿no? tiene ciertas ventajas respecto a, a la producción de GNC, de biogNC. ¿no? Como es, eh, ocupa 600 veces menos el GNL, eh, es fácilmente almacenable. Si no tenemos la red de transporte de gas cerca o debajo de, de la instalación en la que estamos produciendo el biometano, pues puede ser una solución hacer GNL porque podríamos transportarlo a otras localizaciones o incluso fuera de españa si fuera el caso eh, bueno por supuesto es un combustible renovable para el transporte pesado sabéis que lo utilizan eh, camiones de largo recorrido, eh, barcos, etcétera y, y bueno, pues en eso nos estamos un poco también centrando en algunos proyectos en los que estamos estudiando eh, y este, este equipo esta solución consta de dos, de dos fases diríamos. Eh, por un lado, bueno, para hacer biogNL primero hay que hacer biometano. hasta aquí es, es, eh, puede ser fácil, ¿no? decirlo así. Por supuesto, estas tecnologías llevan instaladas eh, muchos años. Eh, ahora os eh, hablaré de las referencias, pero bueno ya sabemos que el biometano y el biogNL en Europa pues, lleva ya muchos años produciéndose, con lo cual son tecnologías ampliamente eh, utilizadas y, y probadas ¿no? y muy robustas. En nuestro caso, eh, en la tecnología de Warciila pasa por un upgrading mediante aminas. Es un sistema de tipo químico eh, que consta como de, de dos etapas. ¿no? Tenemos la primera uy, perdón. tenemos la primera etapa el láser no sé si, ahora. no sé si se ve. Bueno da igual, la primera torre, eh, donde se hace una absorción química del CO2 con estas aminas que os cuento, que son eh, unos eh, compuestos de nitrógeno que absorben el CO2 ¿no? a su paso por, este, por esta primera torre. De esta primera torre ya sale el, el biometano. Eh, una de las características principales del, del sistema de upgrading con aminas es que tiene una recuperación del metano prácticamente, de, del, no digo del 100%, pero del 99,9%, con lo cual eh, el off-gas normalmente lleva menos de un 1% de metano, esto es eh, muy, perdón, de un 0,1% de metano. Esto es muy importante, ¿no? no solo por las pérdidas o no que podamos tener en este upgrading, sino porque la emisión de CO2 pues, va prácticamente limpia, no necesita de un posttratamiento Entonces, una vez que eh, obtenemos el biometano, iría a la segunda fase, que sería la, se la fase de licuado que ahora os explico. Eh, volviendo aquí al sistema de upgrading con aminas, eh, las aminas están, eh, trabajan en un circuito cerrado, eh, con lo cual eh, tenemos esta segunda fase en la que aportando calor, y mediante un stripping se separan del CO2. Por un lado eh, escapa el CO2 a la atmósfera y por el otro lado se recuperan las aminas que vuelven nuevamente a la primera etapa. Entonces es un proceso bastante, muy eficiente, eh, con una, un consumo eléctrico eh, muy, muy inferior al resto de los sistemas de upgrading. Estamos hablando de que consume 0,1, 0, entre 0,11 y 0,15 kilovatios eléctricos por metro cúbico de biogás frente a los 0,3 habituales de otras tecnologías de upgrading, eh, sí que es verdad que tiene este consumo de energía térmica ¿no? en la segunda fase para recuperar las aminas, eh, que está en torno a unos 0,6 kilovatios térmicos por metro cúbico de, de biogás, pero eh, de los cuales se puede recuperar en este mismo equipo hasta un 95%. ¿no? Entonces, eh, este equipo recupera pues, una gran cantidad de energía térmica que podemos utilizar en otros procesos de la misma instalación. Llámese digestor, llámese procesos de higienización, de pasteurización, etcétera. Con lo cual, los costes de operación de estos equipos pues, salen muy bien. La ventaja fundamental de este equipo para el licuado del biometano es que sale a menos de 50 ppm de CO2 el, el biometano. Y esta es la clave, porque... Eh, no, no, no sucede así en otras tecnologías. En otras tecnologías de upgrading, entre el sistema de upgrading y el licuado de, para hacer GNL, hay que hacer una especie de polishing y acabar de reducir el porcentaje de la cantidad de CO2 en el biometano, porque si no, luego puede eh, congelarse. En este caso no hace falta, entonces, de este primer equipo de aminas se pasa a una segunda etapa de licuado del, del, del biometano hasta GNL. Eh, hay distintas técnicas de hacer eh, licuado de gas. Eh, el licuado de gas se lleva haciendo desde que existe el gas fósil. Eh, no es tampoco nada nuevo, ni tiene que ver con el biometano. ¿no? Es una tecnología que lleva ya muchísimos años en funcionamiento. Hay distintas tecnologías. Esta, eh, hay estudios que, comparativos que dicen que efectivamente eh, es la más sencilla, que eso es importante ¿no? en este tipo de procesos. Y de costes bastante reducidos en relación a las demás. ¿no? Eh, consta de una primera etapa de pre-cooling o pre-enfriado. Eh, luego hay una criogenización mediante un intercambiador de calor. Se utilizan eh, eh, distintos refrigerantes. MR es eh, Mixed Refrigerant. Son las, las, eh, las letras de Mixed Refrigerant en un circuito cerrado son. Con lo cual no hay un consumo eh, continuo de estos refrigerantes, no se utiliza nitrógeno, que esto es otra de las diferencias fundamentales con otras tecnologías de licuado. Eh, y luego hay un proceso de subcooling. ¿Esto por qué? Porque podríamos dejar el, el GNL a menos 140 grados, que como veis ahí en, la, en, el, en el diagrama de la derecha, eh, pues efectivamente sería, seguiría estando en estado líquido. Pero lo dejamos a menos 160 porque de esta manera nos aseguramos que si por lo que sea aumenta un poco la temperatura no va a regasificarse el líquido. ¿no? Esto es una cosa importante. También depende mucho el tema de las presiones y de las temperaturas eh, de almacenamiento del GNL, eh, de cuándo se va a utilizar. ¿no? Si el GNL va a estar almacenado durante varios días o semanas en un, en un tanque. Pues nos conviene que esté a la menor temperatura posible. ¿no? Si no va a ser así, sino que va a estar continuamente consumiéndose, pues podría estar a menos temperatura porque no vamos a tener esta posible eh, regasificación del líquido. Eh... Tenéis aquí las ventajas de, los dos, de las dos tecnologías, más o menos las he contado: eh, la recuperación del metano en el, las aminas, la pérdida de metano reducidísima, la alta pureza del biometano producido, los bajos costes de operación. Amplio rango de funcionamiento, esto también es muy importante. Son equipos que, que se suelen utilizar. Las referencias que tiene Guarsila en el mundo, que ahora os contaré un poco más en talla alguna, eh, son de caudales de biogás bastante elevados, eh, a partir de 3.000, 4.000 metros cúbicos hora de biogás. Eh, pero eh, realmente eh, los rangos de funcionamiento de estos equipos van desde lo que veis ahí, ¿no? desde 300 metros cúbicos hora hasta 6.000, lo que sea necesario. Eh, por otro lado, las ventajas del MR, pues bueno, pues también la producción de GNL, de bioGNL de alta calidad, eh, que además es perfectamente mezclable con el GNL fósil y se puede utilizar la misma infraestructura eh, ya existente, con lo cual pues, no necesita de, de nada de temas adicionales. ¿no? Eh, es una tecnología ampliamente utilizada tiene bajo consumo energético no os perdonad pero me lo he saltado pero es importante no eh, veis ahí el consumo eléctrico de los equipos está menos, normalmente a menos de 0,75 kilovatios eléctricos por kilo de gnl producido esto eh, es bajo ya os lo digo también depende de la temperatura ambiente en la que esté la, la planta eso también influye en los costes de en el consumo eléctrico evidentemente pero es un consumo bastante reducido no eh, bueno, eh, realmente son equipos muy compactos. Además, podéis ver ahí, el de la izquierda es el de las aminas, la derecha, ahora lo veis en una foto, el otro es el del licuado, el tanque más alto es el de almacenamiento. Estos tanques, bueno, pues se puede tener todos los que se necesiten, puede ser en horizontal si hay temas de problemas de alturas. Eh, no, no hay ningún problema. Y luego ya en base a la presión que se vaya a necesitar de, de uso ¿no? de este GNL. Pues habrá que volverlo a comprimir o dejarlo a una presión que ya no sea. Eh, por ejemplo, si, si los camiones que van a recoger el GNL trabajan a un almacenamiento de 5 bares, pues se puede dejar a 5 bares y no a 0,5 como deja normalmente el equipo. O sea que hay bastante flexibilidad en ese sentido. Cada caso es un caso eh, a estudiar. Eh, son equipos, ya os digo, muy flexibles y, y versátiles. Eh, por supuesto, todos los módulos son probados en fábrica previamente, antes de su envío. Se hacen también prefabricadas las tuberías de interconexión de los equipos. El, el tiempo de instalación es bastante reducido, entre dos y tres meses, en función de si es upgrading o también licuefacción. Llevan, por supuesto, también una carcasa, un contenedor, para protegerlos de, contra la intemperie, y se, se proporciona evidentemente todo lo que es el diseño de la obra civil necesaria para, para su instalación. De referencias, bueno, pues como veis aquí, eh, plantas de upgrading hay unas 42 instaladas en el mundo de aminas eh, de Guarsila. Eh, hay cuatro haciendo licuado de biometano. Esta en concreto es la más grande del mundo. Trata 5.000 metros cúbicos hora de biogás. Eh, como veis, eh, bueno, es que no sé si se ve... Pero vamos, ¿veis ahí el, el tanque alto blanco? Esa es la zona del licuado de licuado del biometano. La zona de la derecha es la zona de la, del upgrading. ¿no? O sea, que realmente eh, la superficie necesaria no es demasiado grande. Eh, ya os digo, está produciendo 25 toneladas al día de biogNL. Está en Dinamarca eh, perdón en Noruega. Eh, y bueno, luego hay otras tres más, ¿no? también trabajando en continuo diariamente. Que por supuesto, también os digo, que estáis todos invitados a ver. Así que cuando queráis, pues podemos ir a, a verlo, que os lo podemos contar, que además en 10 minutos se cuenta esto <laughs> como se puede, pero lo mejor es ir a ver estas instalaciones y, y in situ. Y nada más. Eh, muchas gracias a todos por la atención y si necesitáis información adicional, estamos en los stands, tanto Guarsila como Suez.